was a boy, I dreamed of a place in the sky, playing in the fields, battling with my shields, bows made out of twine. ¿Qué tal? Soy Moranza y aquí estamos en Turno de Noche como todos los miércoles de 21 a 23 aquí en QM. Bueno, hoy tenemos un programón. Viene Barbie Franco, sí. Va a estar Barbie Franco aquí en el piso. La chica de la cola de los millones de dólares, porque dice que tiene la cola asegurada. Además, un móvil con la actualidad de la selección argentina. Mi amigo Martín Lieberman va a estar en el móvil en un ratito. Pero ahora voy a presentar... Ay, en el debate me olvidaba. ¿El debate es el mismo de la mujer, la amistad entre el hombre y la mujer? Ah, amigos con derecho a roce. Amigos. Yo no me quiero comprometer, no. Ya estoy comprometido, estoy casado hace 6 años. Señoras y señores, con ustedes la co-conductora de este programa, Clarita. Voy acá. Clarita Viladerbo. Sí, o algo así. Mirá, no está asegurada. Pero estoy practicando. ¿Cuánto vale esta cola? Decime. No vale nada. ¿Cuánto vale esta cola? Que no vale nada. Sacame el graf. ¿Cuánto vale esta cola? Estuve practicando que tenés que ir como así. 4 pesos con 50. ¿Cuánto está valiendo? No, no tiene precio. ¿Cuánto va? No la pudieron tasar. Pero tenés que ir como así, hombro mucho para atrás, cuando no tenés, nunca tuve. Vos sabés que yo cuando iba a los cumpleaños desfilaba un pantalón otro para que mis hermanos me elijan la ropa. Y la frase era como, bueno, claro, no tenés culo. O sea, dejá de cambiarte la ropa porque no da. Pero tenés que enderezar mucho esquión para afuera, que son los huesitos estos donde acomoda la columna. Hombro para atrás, sacás, bueno, que tampoco hay, pero tratás de sacarlo del busto y metes panza. Mirá, a ver. Y después terminás con una escoliosis y no te cuento porque... Viene una mujer que tiene un lomazo, Barbie Franco tiene un lomazo. Sí, la estuve mirando. Sí. Ah, ¿la estuviste mirando? Sí, porque estuve en un que yo estudio mucho. Porque miro cómo empezaron. ¿Estudias a los invitados? Estudio a los invitados. Google, la full, ¿no? Sí, estudio, me encanta. Me gusta ver cómo empezaron. ¿Qué momento de su infancia fue donde dijeron, bueno, tengo que tener la mejor cola de la Argentina? ¿En qué momento de tu infancia vos dijiste, tengo que tener la mejor cola de la Argentina? No, yo en ninguno. Sí pensé en algún momento ser conductora de televisión cuando le imitaba a Susana Jiménez a los 5 años. ¿Vos a los 5 años ya querías ser conductora de televisión? Sí, hay videos. Eso están bajo llave. Bueno, tan mal no te fue. No, conductora de televisión. Le imitaba a Patricia Sosa solamente con la frase, esta noche, mira, no me ocupo, esta noche no te pido esta nada, güey. Esta noche no me pidas y hay un nada. Video que dura 10 minutos, pará, yo así cantando. ¿Está conectado esto? Todo el tiempo así. Papá le mando un beso que se va a acordar. Canto dame eso nada más, los 10 minutos. ¿Cómo es? Lo que esta... Y aparte en este tono lo cantaba. Esta noche no me pidas nada. Y repetía eso. Endulzame tu oído. Qué lindo te queda vos. Igual entre los dos lo nuestro no es canto. No es el canto. Open your canchos. No. Y hablan... tuve karaoke yo. ¿Vos tuviste karaoke? Pero fue ese que te duró 6 meses. 6 meses lo vendimos. Claro, los amigos seguramente muy agradecidos. Garantizada para el grupo de amigos. Chupando gratis. Nos vamos a presentar a nuestro movilero que ha sufrido una agresión tremenda. Esta semana, la verdad, ojalá que encuentren al tipo que lo golpeó. Una locura. Hola, Juan Cruz Coscarelli, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Diego? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos. ¿Te gustan los anteojos? Y mirá mi pelo color magenta. Es un poco rosa, ¿no? ¿Eso es magenta? ¿Cómo estoy? ¿Magenta? Mirá qué facha. Muchas fachas. Que lo parió, ¿eh? Pobre Coca, que ha sido brutalmente agredido por un salame. Esperemos que las cámaras de seguridad acá en la Ciudad de La Plata muestren realmente la patente y que identifiquen a este tipo y que pague por lo que hizo. La verdad que es descalificado la agresión que sufrió nuestro amigo. Nada justifica una agresión. No, una locura. Pero bueno, esto lo voy a hablar. Ahora, si hay 200 lucas después, por ahí las vas a jugar. No, la verdad. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Estoy hablando, hay que tomarse con humor. Sí, pero podría haber sido, sacate los anteojos. No, no me voy a sacar los anteojos, está loco. No, para que vean cómo te golpearon. Bueno, esto el sábado, si llegamos a acceder al material de la cámara, lo voy a mostrar en C5N y a decir todo el país entero quién fue el agresor. Che, escúchame, estás en el móvil con un amigo mío. Sí, estoy con un amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Es él tu amigo? No, ese no lo conozco. Sí, es el seguridad del estudio donde trabaja Martín. Roberto, usted es seguridad acá en el Roberto, ¿sos vos? Obviamente. Pregúntale si... feliz, Roberto. ¿Qué le pregunto, Diego? No, si es el de la película Adiós, Roberto. Si sos el de la película Adiós, Roberto, dice. Adiós, Roberto. Sí, al mismo. Adiós, Roberto. No sé, cara de actor. Pero contame, ¿qué tenés que anotar ahí? ¿Qué tenés que anotar? Tengo que anotar un montón de cosas. Horarios, hay mucho personal. Suena el teléfono. ¿Y cómo atiende usted? Atiéndame, a ver. Suena. ¡Rin!
Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto. Vos para radio, ¿eh? Vos para radio tiene Roberto. Sí, me gusta. Está bien. La seguimos. Bien. Bueno. ¡Ah, no! ¡Está hablando con una mujer! Ah, hola. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? ¡Esa! ¡Qué actor, loco! ¡Qué Roberto! ¡Qué actor, Roberto! ¡Qué Roberto! Un Roberto, como la nueva canción esa de la banda uruguaya. Después acá tenemos un ascensor, permiso. ¿Dónde vas, Costa? Hola, ¿qué tal? Me voy a... No, no me voy a ningún lado. No, pues no te... No, aquí tenemos un lindo decorado. No creo que te yo siga lo la cámara. Buscando, lo estoy buscando a nuestro amigo, a tu amigo. Tiene a el pelo medio como vos noche, el invitado de hoy. No, no, no sé si tanto, sí, pero... podríamos decir... El apodo es por el color del pelo, podríamos decir que yo ahora soy Magenta Coscarelli. No, claro. Sí, pero a vos te queda, ¿no?, para el traste. Bueno, a ver, me siguen, a ver si lo podemos encontrar. ¿Dónde vení, está? Permiso, ¿dónde está? Acá. Por favor, mantener la puerta cerrada. Ah, no, si cierro, no. Va, vamos. Vamos. Vení, seguime, Claudillo, Seguime, estamos entrando acá. Mirá qué lindo se estudio, vení. Tele. Ay, a ver qué hay por acá. Bueno. ¿Y es lo que se llama? ¡Ey, ey! No se está. Pará, que hay unas voces, pará. Yo acá voy a tocar algo, No, acá me voy a mandar cualquier cosa. No haga lío que su canal de televisión. Otra piña no, Coca, por favor. Permiso. Mirá qué lindo que está todo esto, unos controles bárbaros como los que tenemos allá en la Ciudad de La Plata, en QM Noticias. ¿Está dirigiendo un programa? ¿Qué está haciendo? Con ustedes, señores. Martín, el Colorado Lieberman. ¡Ah, bravo! ¿Cómo estás? Muy, pero muy bien. Pará que te voy allá a enganchar el retorno. Sí, esto es tuyo. Che, lo maté, no tiene tan colorado el pelo. No. Ahí está. Martín, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué haces, Martíncho? ¿Cómo te va? Dieguito. Un placer, ¿eh? Igualmente para mí. ¿Qué hacías acá con los controles? ¿Tiempo libre dirigís? No, estaba viendo unas imágenes antes de irme. A esta hora ya estoy partiendo a casa, ¿te imaginas, no? Es el único momento del día que veo a mi hijo. Así que en cuanto termino el programa salgo corriendo. Ah, pensé que lo estabas viendo por acá, tu hijo, ¿no? Ah, bueno. Termino. Ahí está. Ahí se nos. El momento emotivo de la noche. Ahí está, medio que se nos cayó el móvil. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cuántos invitados dejan de ver a sus hijos el móvil? Porque ahí me tocó los primeros móviles. Sí. Dejan de ver a alguien de la familia para hacer el móvil con nosotros. Para hacer móvil. Lo que pasa eso es que... merece un aplauso grande, te digo. Sí, sí, la verdad. ¿Volvimos? Ahí lo tenemos, una vez, ahí está ahora sí, el Colorado Lieberman, Martincito querido. Primero, me alegro. Acabo de... sí. En línea. Está así, claro, acá terminó su programa. Y está acá. Recién. Así que bueno, esperando para charlar con ustedes. Ay, se nos corta la serie. Te decía, qué sacrificio que hacen, por el que a veces dejar de ver al niño, que es el único de la semana, que le duerme, a mí te lo cuentan el cuento. A mí mis programas por lo general son tarde, entonces todos hacen algún sacrificio para venir a verlo. ¿Cuánto te digo? Pero igualmente es lindo porque charlas más distendido. La mañana, viste que está, vos acá yo veo el programa de la mañana con mi amigo Rubinacci. Y está todo, claro, porque uno tiene que levantar. ¿Qué me programa la noche? Ya hiciste todo, ya fuiste al gimnasio, comiste, cumpliste con la dieta, dormiste la siesta, o no. Pero estás como más relajado. Aparte, si no estarías durmiendo, y qué mejor que estar durmiendo, estar haciendo un programa. Y aparte de entrevistar, porque hoy estoy con ganas de hablar de fútbol, porque la selección argentina está en un vía crucis. Sí, yo no entiendo nada. Y la verdad es que quedaron muchos puntos en el camino que pueden ser claves, porque ahora se viene Brasil, se viene Colombia de visitante y después Chile. Así que realmente está complicadísimo la situación de la selección argentina. ¿Viste el partido de anoche? No. No, ¿viste? ¿Vos sabés que no vi el partido? Voy a pedir perdón a la producción, un poquito de agua, si puede ser. ¿Qué pasa? Estamos televisión en vivo. ¿Qué pasa con usted? Pero pará. Mucho ¿no la viste garganta. El partido? ¿No te interesa el fútbol? ¿A tu novio tampoco? Desconfía de los hombres que no les gusta el fútbol. ¿Qué pasa? Tráigame algo para tomar. Bueno, vamos a hablar con el Colorado Lieberman. Vamos a presentar a los chicos. Mandame un corte hasta que se solucione el problema. 21 aquí, estamos en vivo aquí en la pantalla de QM Noticias. Quédate, ya hablamos con Martín Lieberman, ya se viene Barbie Franco. Tenemos un programón hasta las 23. Dale, no te muevas.